Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a todos. Sí, hoy uno de nuestros protagonistas es el gran Rafael, porque fíjense que el viernes cumple 80 años. Incombustible, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Pues sí, y a sus 80 no solo es que sigan activos, es que tiene un verano muy movidito con una gira de conciertos por toda España. Y no es el único caso, que hoy tenemos muchos ejemplos de llegar a los 80 en plena forma. Carlos Telmo, buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito, menos mal. Pero en plena forma estás, ¿eh? En forma y además no importa nada, ojalá los cumpla. ¿Y a los 80 y en activo? Por supuesto, porque se puede estar en activo. Se puede estar en activo, ser estupendo. Ahora yo gobernar no quiero. Bueno, de eso hablamos. No quiero pasar bien. Con 80 se puede gobernar. Marina Bernal, muy buenas tardes. Muy buenas Marina tardes. Siempre nos dice, la edad se lleva en el corazón. Claro, y en la ilusión, ¿eh? Sí. Que ese es el secreto de Rafael. Rafael lo hace todo con una ilusión de principiante. Está preparando esa gira de la que hablabas, son 30 conciertos en España, pero es que viene de una gira en América el año pasado, ¿eh? Y no para, está siempre proyectos nuevos. Sí, una forma física tremenda. Valeria, ¿tú te ves con 80 en activo? Yo ya llegar a 80 me parecía todo un logro, ¿no? Eso es verdad. Es llegar. Es la gente se quiere quitar años, se le da apuro, pero chicas, lo importante es llegar. Entonces yo no sé, porque también veo una parte muy bonita para quien nos esté viendo y no esté en activo, que también es disfrutar de la vida, ¿no? Claro. Cuando puedes. Bueno, esta tarde les decíamos, queremos ser los primeros en felicitar a Rafael. Sepan que nos hemos puesto en contacto con él. Nos ha agradecido mucho la invitación del programa, pero se encuentra en estos momentos fuera de España, está pasando unos días en familia. Y no podía estar hoy con nosotros, así que entendemos que ya están celebrando esos 80 años, que desde luego es una fecha para celebrar. Y imagino que también está cogiendo aire, porque comienza esa gira el 28 de julio en Jerez. En Jerez de la Frontera, en el IOPP Festival, pero es que en Andalucía vamos a poder verle también en Nerja el día 4. Va a estar también en Marbella, en Starlight. Va a estar luego en Sevilla en La Maestranza, la Noche de la Maestranza, la Plaza de la Maestranza. Y también en Jaén y, por cierto, en Granada. Y en Granada. De la sí, que le hace muchísima ilusión, pero es que tiene forma física... Y tiene garganta. Sí. Porque claro, ¿cuántos artistas a lo mejor con 80 años quieren seguir cantando, pero no pueden, ¿no? Y que los conciertos de Rafael, para quien los haya disfrutado, yo no sé si aquí también iba, yo creo que quien no ha disfrutado un concierto de Rafael, y si no, dense prisa. No para, o sea, son como tres horas donde la gente se levanta y va al baño, porque es que él no va al baño, él va del tirón. Él va, llega al teatro. Él va a hacer todo el concierto. Él es el primero en llegar al teatro, literalmente, y el último en marcharse, porque él, a pesar de que ya conoce todos los teatros de España, no le queda ninguno en el que actuar, quiere perfectamente conocer el escenario, medirse, va cambiando su repertorio, tiene tantísimas canciones conocidas que le gusta provocar la sorpresa en el público. Entonces, en cada gira hace una vuelta de tuerca e intenta sorprender. Y no sé si sabéis una curiosidad de que él 24 horas antes de un concierto no habla. Nada. Está callado 24 horas, no te dice ni buenos días. Antes usaba la pizarrita, pero ahora dice que el WhatsApp le ha facilitado mucho el trabajo. No habla nada. Porque así se comunica con sus asistentes, con sus ayudantes, se comunica. Pero sabe que le hacían una pregunta de la edad, de la gira y eso, y él decía que no se iba a retirar nunca, nunca. Y que se estaba, una cosa que me ha encantado, que se estaba enfrentando a la última parte de su vida, parte importantísima. Me ha encantado, eso se lo voy a copiar. Pues la última parte de su vida. Ahora que has dicho eso, tenemos precisamente esas declaraciones de Rafael que nos han llamado mucho la atención, porque hablando de a los 80 en activo, es que él es esto lo que piensa, que él quiere seguir mientras aguante en un escenario. En el momento en que yo tengo que enfrentar a una parte importantísima de mi vida, que es la última. Yo no estoy hablando de octubre, eso que quede bien claro. Yo no me voy a ir nunca, nunca. ¡Victoria! Claro, y dice que su vida es una victoria, que es ese disco que ha compuesto Pablo López. Porque Rafael, además, es que consigue, que esto también es mérito suyo,
atraer a todas las generaciones. Sí. Distintas, ¿no? Diferentes generaciones. Y el olfato también de saber dirigirse al autor adecuado y conectar con esa generación, ¿no? A Pablo López, el que íntegra le ha hecho el disco entero de Victoria, se puso en contacto con él y Pablo López dice que no se lo creía, que él pensaba que al principio le pedía solo una canción y cuando le dijo que quería un disco entero no llegaba a creérselo. También ha grabado con Manuel Carrasco, que es ídolo de la juventud, sabe conectar perfectamente. Y porque Enrique Bunbury es otra de las personas que admira tremendamente a Rafael. Porque las generaciones posteriores es que lo admira, que ese es el mérito de Rafael. Es inspiración para claro, mí. Es inspiración. Es que esto lo digo siempre, es nuestro Tom Jones, es nuestro Tom Jones, nuestro fan Sinatra. Y ha grabado, como dice, añadiría, Pastora Soler, David Bisbal, es decir, Rafael Silva y todos van para allá. Todo. Y yo creo que le han ayudado mucho también, porque las personas mayores nos tenemos que juntar con la gente joven. Sí. Porque la gente joven te da energía. Claro, es un feedback, ¿no? Experiencia y energía. Claro, tenemos experiencia, pero la gente joven te da la energía. Y las canciones, no me acuerdo la canción que hemos empezado el programa, es que todas son bonitas, todas están actuales. Digan lo que digan, yo soy aquel. Nos han quedado. Bueno, hay canciones de Rafael que ahora mismo suenan en discotecas. Casi, totalmente. Bueno, en general, es como un temazo de que pasa generación. Escándalo, va de generación en generación. Bueno, ¿y qué pensarán sus paisanos de este artista que siempre lleva gala a su tierra también, sí, ¿no? Lo adoran. Pues hemos estado por allí. A ver qué le quieren decir. ¿Les escuchamos? El pueblo lo admira y lo aprecia y lo quiere con locura. Un artista extraordinario y también que se acordó de su pueblo y nunca lo olvidó. A mí me encanta Rafael, me encanta. ¿Qué le puedo hablar de Rafael? Una persona muy querida aquí en Linares. Ya he estado paseando el nombre de Linares por todo el mundo. Nos gusta muchísimo, sí, y siempre vamos a verlo cuando viene aquí en concierto. Siempre es lo mejor que tiene Linares hoy en día, gracias a esto. La verdad que es un mito. Los mejores artistas internacionales y Peso Palinares es lo más grande que hay. Yo seguramente tengo que tener pues casi toda la colección de Rafael en vinilo. En la tapa. Y la voz todavía con el tiempo que tiene nos gusta cuando hemos podido escaparnos aquí a Linares cuando hago un concierto. Para Linares es una persona, vamos, de única. Es uno de los pocos artistas que tiene un disco de Uranio y, bueno, para la ciudad un orgullo que haya nacido aquí, la verdad. Felicidades y que cumpla mucho y que, hombre, Rafael es una persona emblemática a nivel mundial y es una satisfacción tenerlo como linarense. Bueno, ha vendido millones de copias, yo no sé cuántos discos de incluso tiene disco de Uranio, ¿eh? Uranio, es una cosa rarísima. Está en Linares, está en el Museo de Linares, el disco. Eso, y él tiene, recordemos, tiene un museo, el Museo Rafael, ahí en Linares. O sea, que ha cumplido ya más de 10 años, fue el primero en ponerse en marcha, en funcionar, y era una cosa que tenía clarísima, porque él, aunque se va de Linares siendo muy, muy niño, se va con su familia, no retoma el contacto hasta los 14 años, pero dice que desde entonces se produce un flechazo y no falta nunca. Sí. Y en este museo... 80 millones de discos, 335 como los 80 discos de años. Oro, 50 discos de platino. ¿Y cuánto le corresponderá de los por disco? Un disco de Uranio, porque ha vendido más de 50 millones de copias de una... Sí, sí, desde toda su biografía. Por cierto, esto ya hoy en día es impensable, ¿no, Valeria? Esto no ocurre, pero ya no hoy en día. O sea, yo creo que desde hace 30 años que no se venden estas... O sea, también porque es un momento en el que llega la piratería, se puede, pero en ese momento la gente asociaba... Pero ahora ya no hay ni pirata. Era una joya. Ahora ya no hay ni pirata siquiera. Bueno, por cierto, el año pasado estuvo de gira por toda América, actuó en el Madison Square Garden y se colgó el cartel de No hay billetes sold out en todos los sitios a los que acudía. Y había entradas de hasta $400 que se agotaron. Una auténtica fiebre por verle en directo, por conocer sus canciones, porque lo ven mejor que nunca y porque esa capacidad interpretativa que es tan característica, y por eso va siempre de negro, y hoy yo me he vestido en homenaje a Rafael también de negro. ¿Cómo es ella? ¡Qué propia! ¡Qué propia! Esa capacidad interpretativa ha ido increciendo con los años. Bueno, tenemos ya aquí sentado a Antonio Agredano, enseguida vamos a ir también con él. Rafael. Muy buenas tardes, que ha estado buscando a Rafael por las redes, que es uno de los personajes más imitados. Será en un ratito, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena. Rafael es súper imitado en las muy redes. Muy imitado, un artista incombustible, ¿no? 80 años, habéis dicho, el 5 de mayo, ¿verdad? Sí, el 5, el viernes. Y un artista internacional. Tan internacional es que se atrevió hasta a cantar en japonés. Así. Amor mío, y un
venite, vos con caerio mateite. Ahí tiene buen acento, ¿no? Vamos, del mismísimo Tokio, ¿no? ¿Qué ha dicho? De las rafaelistas, pues mira, ¿qué ha dicho? Tú sabes que ocurre que para Rafael no existe la barrera del idioma. Se le entiende cualquier idioma. La pasión no tiene idioma. La pasión no, claro, siempre nos une. Y esto se lo aprendían ellos fonéticamente. O sea, no sabían realmente lo que estaban cantando. Muchos de los cantantes, cuando les... A Karim también le ocurrió cuando ganó con Eurovisión, les hicieron cantar en un mundo nuevo en japonés. Y se lo aprenden ya Kasaki Kumisike. Ya está. Sí, ya está. Bueno, lo importante, sale Valeria. Lo importante es que... Lo importante es que cruza fronteras. Y ya se hace poco, pero antes se hacía mucho que los artistas internacionales cantaban su versión en castellano. Claro, y bueno, y bueno, en Rusia se aprendió español a raíz de las canciones de Rafael. Las rusas se enamoraron de Rafael y decidieron aprender español gracias a él. También le costó poder actuar en Rusia. Pero bueno, él lo puede conseguir. Bueno, más sencillo lo tenía efectivamente en Latinoamérica, sobre todo. Y, por ejemplo, allí hace 10 años, más de 10 años, un grupo llamado Cox hizo una versión que sonaba así de bien de Mi Gran Noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Los que soy rafaelista, Marina, esta versión, yo esta canción la conocí hace muy poco, realmente. Esta canción, sí. Hace poco, quiero decir, hace eso, 10 años, una cosa así, ¿no? Que, sí, o sea, que se ha puesto de moda, pero se ha puesto de moda para la gente joven, a los sitios donde se salía. Que rafaelistas somos todos llevamos escondidos una admiración por Rafael, y el que no la manifiesta es porque no conoce verdaderamente, porque no es solamente esa carrera universal, esa forma de interpretar, esa capacidad para tocar todo tipo de público, es la manera de seguir en activo, ilusionado a la edad que tiene. O sea, para él, como bien decía Blanca al principio del programa, nunca se ha planteado la retirada. Ni siquiera admite que sus propios nietos le llamen abuelo. Lo tiene así como una especie de broma, ¿no? Que no le llamen abuelo. Perdón. Aunque es un hombre tremendamente familiar. No, iba a decir algo de Mi Gran Noche, que no quiero que se nos pase. Esta canción, antes de entrar en el mundo familiar, perdóname, Marina, que si no se nos va la percha. No es de Rafael, Mi Gran Noche es de Salvatore Adamo, de Adamo, sí, que es italiano que vino, pero Rafael tiene ese poder tan magnético que la hizo una versión en su hace 50 años y la gente se quedó con la versión de Rafael en vez de con la de, ni con la de Adamo. De Adamo, ni se acuerdan. Y ha traspasado generaciones. Y yo, que soy un gran usuario de karaoke, la verdad es que agradezco esa versión. Es que me lleva, yo no he ido nunca a ningún karaoke. No me digas. Nunca. Pues yo, Blanca, me gustaría que algún día fuéramos a un karaoke, Carlos y yo, pero que hubiera un equipo de Canal Sur allí para grabarlo. No, claro, lo grabáis y lo grabamos. Pero cantáis una canción de Rafael. No, cantáis un tema de Rafael, bueno, por favor. Rafael y lo que surja, me he dicho.